Perro 3 es una película que te transporta desde un mundo real y de sufrimiento a un mundo imaginario y yo diría que mágico. Y su grandeza está en cómo lo hace, que lo hace de una forma muy sutil, prácticamente sin darte cuenta, y eso le da un toque desconcertante a veces, pero a la vez es lo que te va enganchando. Es una película que prácticamente no tiene guión, es como una serie de escenas, es una secuencia de fotografías y deja que el espectador hile la propia historia. Entonces es muy curioso porque cada espectador va a tener una sensación distinta al verla y a la vez, cada vez que la ves, pues te transmite algo distinto. Eso es lo que a mí personalmente me ha pasado. Yo la primera vez que la vi era una fantástica historia de amor, porque lo es. Un amor incondicional que lo transmite con una naturalidad y una delicadeza fantástico. Ahí es donde analiza a los personajes, a los protagonistas, sus gestos. Y la segunda vez, pues me fijé más, me atraje un poco de romanticismo y fue una crítica social absoluta. O sea, durante toda la película, y mira que es una película de 2004, o sea, ya tiene bastante años, pero yo la he visto muy actual. Porque trata el maltrato a la mujer, el abandono de las personas mayores, el poder de la apariencia, los juguetes bélicos de los niños también hacen referencia y bueno, yo le he visto, la verdad es que muy actual. Pone también un poco de manifiesto el concepto de la propiedad que tan arraigado tenemos aquí, sobre todo en el sur, en Andalucía y en España. Y es que, bueno, centrándome un poco ya en los protagonistas, él es un chico, la película es coreana, y él es un chico que bueno, vive ocupando viviendas que están vacías temporalmente. No roba, él no rompe nada, yo creo que lo hace más por afición que por necesidad. Y bueno, entra a la vivienda, coge el frigorífico, duerme, se ducha, lava la ropa, o sea, siempre hay una serie de hábitos que repiten cada vivienda que entra. Y en una de esas entradas es donde conoce a la protagonista, que es una modelo, pero vive sumida sumisa a su marido maltratador. Entonces, bueno, aquí es donde comienza este viaje que he dicho que llega, pues yo diría que a un mundo totalmente mágico, por cómo termina y por cómo lo hace. Es una película muy, muy pausada, es muy tranquila, es lenta. Pero merece la pena verla y disfrutarla.